Hola, bienvenidos otra vez a Estudiemos Juntos. Estamos nuevamente contentos, alegres de estar contigo, compartiendo la palabra de Dios. Y como siempre me acompaña el pastor Héctor Matías. Saludos José Javier, saludos amigos televidentes de Estudiemos Juntos. Me produce mucho entusiasmo esta parte. Ayer estábamos hablando en el tema anterior, estábamos hablando eh, de la ley de Dios y lo maravillosa que es. Pero hoy me gustaría... Eh, Decir una pregunta muy interesante que vi en la lección, inclusive: ¿por qué sostener una fe en Dios es un acto o una posición racional? Bueno, porque Dios es un Dios racional y Dios invita a las criaturas a la invitación que hace en Isaías 1:18, que dice: Venid luego y estemos a cuenta si tus pecados fueren rojos como el carmesí a ser o blanca. blanca Lana. Lana. Por eso la fe se fundamenta en un Dios racional y la fe no es fe ciega. La fe se fundamenta en, en obras, obras que obran para bien. Y las obras que son un fruto auténtico de la vida que ha sido transformada por la gracia. De Jesucristo. O sea, que aquella persona que produce en otros una vida positiva probablemente lo será porque racionalmente ha creído en Dios y, como dijimos ayer, ha seguido su palabra y por lo tanto eh, su santa ley. Pero esto se trata eh, simplemente de seguir la ley y nada más o, o nos lleva un poquito más allá. Bueno, Galatas dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, es la ley. No nos quita el pecado, la ley señala el pecado. Okay, um, Ahora uh, no, sí. es, es que me quedé con la palabra ayo. Eh, ¿Qué significa? Porque puede la gente no, no, a lo mejor no lo entiende. Nuestro tutor que nos lleva a Cristo. O oh, nuestro que, maestro. Que, sí, maestro, okay. que nos señala el pecado. no La ley no quita el pecado, señala el pecado. Pero entonces, el ser humano, habiendo reconocido que es pecador y que hemos pecado, inclusive el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Entonces, cuando nos guía el arrepentimiento, nos lleva a la persona de Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesús. Entonces, en, ese, en esa experiencia, el ser humano muchas veces no entiende, no sabe, no comprende o no acepta que necesita ser justificado. Y aún la gracia de Dios mediante su Santo Espíritu nos tiene que hacer sentir nuestra necesidad de justificación. O sea, que, que cuando vamos a la ley, eh, vamos a ir a un, un ejemplo. Básicamente, no codiciarás eh, la casa de tu prójimo ni ninguna posesión. No. Okay. Eh, cuando dice no codiciarás, simplemente yo voy a la ley y, y el Espíritu Santo me va a mostrar. Javier, tú estás codiciando posesiones de tu vecino. Eso okay. es lo que la, ese, ese sería mi maestro. Así trabaja el Espíritu sí, Santo. Exacto. Entonces, la ley no, no, quita, no quita el pecado. Claro, no por eso la ley es mala. La ley es buena, santo. Y justa y verdadera, pero señalar el pecado nos conduce a Cristo, quien oh, nos okay. justifica. Claro, no por eso la ley no hace un rol correcto, si lo hace, porque me señala el, el pecado. Entonces, una vez justificado, ¿qué hacemos? ¿Vamos a violar la ley porque estamos, o sea, estamos por la gracia? No, la gracia verdadera lleva a los seres humanos, a toda persona, a ser justificado por Jesús. Y por ende, a obedecer y amar su santa ley, que es justa y es perfecta. O sea, y es por eso que el Espíritu Santo nos lleva a estudiar su palabra. O sea, a, a uh -huh. ver la ley de Dios y cuando vemos nuestro error, el resto del trabajo, básicamente, o sea, no, básicamente no. Eh, Cristo lo hace, Dios se encarga del resto. Mi, mi trabajo es leer en la palabra y que la palabra me corrija o, o me diga, estás mal en esto, entonces Dios ahí nos toma. Y nos lleva al camino correcto Debemos O sea Debemos Debemos elegir Debemos elegir Seguir el camino de la sabiduría Debemos elegir Seguir el camino de la justificación en Jesucristo El sermón tiene la prerrogativa de Aceptar la provisión que ya Dios ha hecho Y que hace en Jesucristo Y por lo tanto Al ser justificados por él No nos quedamos ahí Dios nos imparte su gracia divina para obedecer su santa ley, que es justa y que es perfecta. O sea, vamos a ver, la ley en, otra, en otras palabras, para resumir, uh -huh. básicamente eh, en esta parte, la ley me dice primero que yo estoy muerto, muerto espiritualmente. Uh -huh. Eso es lo que la ley me dice. Entonces, en la segunda parte básicamente sería ir a Jesús tal y como yo estoy. Uh -huh. O sea, con esa condición que encontré sí. en mi vida, al leer su palabra. Y tercero, entonces es que se produce la vida de obediencia, solo después que Cristo ha tomado mi vida y entonces me guía por el camino correcto y nos invita a caminar por la vida de otra manera distinta. A caminar, claro, diariamente, mantener una generación de entrega, de fe, sumisión, confianza en Él, diariamente. Y claro, tenemos que definir qué es pecado. Pecado es la de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3, 4. Entonces, la ley de Dios, un ejemplo sencillo, 10 eslabones. serán por qué eslabón? Hemos roto, ¿no? claro, hemos roto esa, esa es el labor mientras el pecado hemos pecado. Por tanto, Dios dice: Yo te voy, yo te justifico basado en los méritos de Jesucristo. Claro, tú ves mi santa ley porque, porque me amas. La ley no es mala porque me señala el pecado, la ley es justa. Y por tanto, cuando vamos a Jesús que nos justifica, nos imparte su gracia divina para que podamos vivir una vida de obediencia, pero cimentada en la sabiduría. Porque el principio de la sabiduría tiene que ver con el temor a Jehová. Entonces, diariamente. le hago una pregunta, uh -huh. eh, a ver si, si es válida. Sí. Eh, por ejemplo, si una persona básicamente no reconoce la ley como su guía, entonces esa persona está viviendo sin pecado o... ¿Está perdido? ¿Qué está pasando con una persona que simplemente no reconoce la ley como su guía o que no reconoce la palabra de Dios como su, como su guía? Bueno, si de manera racional no quieres reconocer que la ley de Dios está vigente y aún cometiendo transgresión no desea ser justificado y, o, perdonado, o perdonado, está en un derrotero peligroso. Porque y, está viviendo sin ley, está, básicamente se podría decir que está viviendo sin Dios. Bueno, es que obviamente cuando yo no quiero reconocer la, 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 la condición que tengo en mi vida espiritual y no quiero reconocer la bondad de Dios, vivo sin Dios. Y esa, esa es una, una cuesta empinada hacia abajo. No, hacia la cima, con, hacia ese, la cima ¿no? con ese Y por lo tanto este, La invitación es que podamos Permitir que la gracia del cielo Pueda iluminar nuestra conciencia Nuestra mente, nuestro, nuestro corazón Para ver la importancia de la ley de Dios La, la fe en otras palabras está, va, va vinculado A una experiencia racional con Dios Inclusive Más aún todavía Quienes pretendan vivir una vida de fe En desobediencia No es fe es una presunción. Porque quien dice, la fe verdadera me lleva a mí a excluir la obediencia. No hay tal cosa. Porque vivir una vida de fe es vivir una vida de obediencia. Y Dios ha dicho: la obediencia no se gana. La obediencia es un fruto natural que obra el poder de Dios mediante su Santo Espíritu en la vida de la persona. Como resultado del amor de la persona hacia Cristo. Porque Cristo le amó primero a él. Yo, yo creo que las experiencias bíblicas, si usted lee la Biblia, por uh -huh. ejemplo, la historia de Abraham, para dar un ejemplo, Abraham fue considerado el padre de la fe. Sin embargo, cada vez que se equivocaba y no obedecía, no obedecía la, la voz de Dios, eh, caía en un problema más profundo. Y, que... y, y entonces tuvo que, ¿verdad? Aprender en la vida aprendiendo a cantazos, con el Espíritu Santo, este, enseñándolo poco a poco. Eh, el proverbio está hablando de entender y guardar la ley. En ese sentido, nos habla de que cuán importante es mantener el discernimiento espiritual que Dios nos otorga, que nos da, para entender la grandeza, la importancia de amar a sus santos y de obedecerle. Así que no tenemos. Todo momento. No, no, no tenemos otro remedio que seguir un camino de fe, entender la sabiduría de Dios para poder progresar en la vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tus bendiciones, gracias por ayudarnos a entender que la sabiduría nos lleva a una vida racional de obediencia, de adoración, de fe hacia ti. Permítenos vivir esa vida. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Será hasta la próxima ocasión y recuerda, síguenos siempre en estudiemos juntos.